Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya mismo Halloween, no digo más nada. Título de los archivos, por Dios, ¿eh? Esto, por ejemplo, es tabla de multiplicar. Ponéis vuestro nombre. Guión, Ana de Armas, José Luis. Antes me han preguntado quién es Ana de Armas y le respondió respondido que si no sabes quién es Ana de Armas, muy hetero no eres. ¿Vale? Pero bueno, ya está. Es una actriz. Algoritmo. Entonces va a llamar bucles anidados. Voy a hacer un bucle for, el while no lo vimos, ¿no? O pues sí. Vale. voy a hacer de las dos maneras. Voy a hacer las 10 tablas de multiplicar. Entonces, voy a hacer un bucle para que vaya contando de 1 a 10. Y dentro, voy a hacer bucle que imprime cada tabla de multiplicar. Entonces, esta va a ser de 1 hasta 10. Con paso 1. Pero esta es porque quiero hacer las 10 tablas de multiplicar. Bueno, venga, la del 1 no, ¿no? Un poco vergüenza, la del 2. ¿Habéis visto el lápiz ese que tiene las tablas? ¿No lo habéis visto? Un lápiz que tiene las tablas puestas, es un montigo. Tú podías comprar un lápiz que tenía todas las tablas. Ese lápiz como ChatGPT lo he usar para prenderte las tablas o para copiarte. Eso ya es cosa tuya. Para prender o para copiarte. Y ahora adentro voy a hacer bucle de antes. El bucle este le voy a poner J. O le llamo este n por no cambiar, ¿vale? Este va a ser el número de la tabla, le voy a poner n y este va a ser el contador. Le voy a poner. Que va a ser de 1 a 10, para que empiece 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Y también tiene que ir 1-1. Uno uno. Se dice anidado porque está uno dentro de otro. Hay un bucle luego dentro otro. Y ahora voy a imprimir para empezar que sea fácil. Escribir sin saltar. Solo voy a escribir el resultado, ¿vale? N por I. Y un guión. Aquí hay un espacio. Aquí hay un espacio, ¿vale? Bien, y ahora, ¿por qué pongo aquí un escribir que no escribe nada? Venga, a ver quién es el listo que me lo dice. ¿Quién le ha dicho? Matemática física, ¿no? Va, vamos bien, vamos bien para que salte de línea, porque si no va a salir todos los números seguidos, yo quiero que cuando termine una tabla, cuando termine una tabla, salte de línea, porque si no queda muy feo, quedan todos los números seguidos, ¿vale? Eh, ya, ya, ya veis que es un poco raro, mira, si muevo el ratón así sale todo, pero bueno, ya está, sale todo. ¿Queréis más grande? Mira, más grande, en vez de 10 voy a poner 20. A ver lo que sale. Lo bueno que tiene esto es que una vez que pillas la lógica y lo haces, ya puedes cambiar los números y te hace otras cosas más grandes. Y tú no tardas, ¿vale? ¿Ves? Todas las tablas. Hasta el 20 y la tabla del 20. Hasta el 20. Oh, cómo mola esto! Pero vamos a dejarla hasta el 10. ¿no? Bueno. Y luego otra cosa que yo no he puesto: comentarios. ¿Cómo en los comentarios con almohadilla o con doble barra. Eh, bucle exterior que recorre las tablas que quiero hacer. Y este es el. bucle interior que imprime cada tabla individual. Y puede poner comentarios en la también, salto de línea entre tablas. ¿Cuánto vaya a tardar?